Justamente, Iván, imagínese que el caso de Jorge Verdera continúa generando algún tipo de reacciones aquí en Panamá, y es que su representante legal, Luis Eduardo Camacho Hijo, presentó esta tarde elevó esta querella oficial en contra de dos fiscales, Tania Sterling y también Zuleika Morse, y escuche bien, contra toda aquella persona que resulte responsable de la detención arbitraria que sufrió el señor Jorge Verdera cuando fue detenido aquí en Panamá para un proceso de indagatoria, algo irregular. Escuchemos lo que indicaba el abogado defensor Luis Eduardo Camacho al respecto. Como lo he venido sosteniendo, el señor Jorge Verdera fue secuestrado por las fiscales anticorrupción, quienes posteriormente se inventaron una serie de documentos para legalizar lo que hicieron de forma arbitraria, y como ustedes lo saben y lo denunciamos también, el señor Verdera se le impidió poder tener acceso al abogado contratado por su familia, nunca se le permitió y se le informó de que había un abogado, y las fiscalías pues tomaron una serie de diligencias en contravención a las disposiciones. Fue llevado a la fiscalía empujones, fue detenido a su paso a Panamá, iba camino a Cartagena con su familia y fue detenido. Se le llevó a declarar sin bañarse, se le llevó a declarar sin desayunar, sin haber cenado el día anterior. O sea, ¿eso es un testigo? ¿Qué es lo que estamos viviendo en Panamá? Hoy en Iván, el señor Verdera fue detenido aquí en Panamá, en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en la zona internacional, para una indagatoria por su vinculación al caso de un helicóptero, ya que este era piloto de uno de los helicópteros propiedad pues del señor Ricardo Martinelli. Hoy el abogado elevó esta querella oficial en contra de estas fiscales del Ministerio Público al indicar que todo este proceso se ha dado de forma ilegal y un tanto arbitraria, por lo que también advierte que estarán presentando otros incidentes a nivel internacional y que su representante, que se encuentra en la República del país de Guatemala, también va a estar presentando otras acciones legales en contra de los fiscales y la justicia aquí en Panamá por todo este proceso que advierten se ha dado de forma arbitraria.